Tierris de escudos. Vamos a calificar una cosa: belleza. No quién es el equipo más grande, quién tiene mejor plantilla, qué va a ser mejor temporada. No, no, no. Eso no nos importa. Nos interesa la belleza. Así que para eso he creado 6 categorías bastante claras: de más a menos. Giroud, muy lindo. Lindo, me, feo y madridista mexa. Creo que todos se explican bastante bien. Todos tienen su razón de ser. Todos tienen su razón. Así que vamos a empezar. Vamos a ver, creo que madridista mexa está bastante arriba. Pero bueno, empecemos. Aston Villa. Colores lindos. Creo que es un escudo fácil de identificar. Me gusta que tanto Aston Villa como Chelsea tengan leones, pero viendo para los dos lados, a mí me parece lindo. No me meto en historia de los clubes, hay que dejar algo claro. No me interesa la historia de los clubes, me interesa lo lindo que sea el escudo. Es lo único que me interesa. Así que el Aston Villa me parece lindo. Liverpool. Me parece que tiene demasiada cosa. Me parece que son demasiadas cosas para representar el escudo de Liverpool. Yo lo pondría en me. O sea, me parece que lo quieren adornar demasiado, cuando al final es el pájaro este que tiene un nombre que ahora está apareciendo en pantalla, pero no me lo sé. Y a mí me parece bastante me el escudo. Ajax es feo. El de Ajax es feo. Lo siento mucho. El de Ajax es feísimo. ¿Qué es? Para empezar, ¿qué es? Vamos a investigar. Vamos a investigar. Ajax escudo. Es que lo quiero ver en grande. En grande como les encanta a ustedes. Yo es autorizo esto? Estas mamadas. Gracias, Nico. ¿Qué es esto? Es un duende. ¿Qué chingue a su madre el duende? Es feo. Es feo y punto. Soy yo, pues sí te pareces. Es feo. No llega madridista mexa, pero es feo. Feo como la chingada. Arsenal. Colores lindos. Los cañones, los gunners, me parecen un detalle lindo en el escudo. A mí me parece muy lindo. Me parece un escudo lindo. Colores coherentes. Es un cañón. Ok. Batalla. Me parece muy lindo. Me parece un escudo muy, muy lindo. Estoy dudando si bajarlo lindo. Es que lo acabo de describir y decir un cañón es lindo. Es lindo. A ver. El escudo. El escudo. El principal problema del Atlético de Madrid. El Barça quiere un nuevo mediocentro. Quiere renovar el centro del campo. Quiere rejuvenecer el equipo. El Madrid está fichando a Bellingham ya. Quiere el Madrid. Y el Atlético se fija en el escudo. Bueno. Cada uno tiene sus objetivos. A mí me gusta más el escudo nuevo que el viejo. A mí me parece entre me y lindo. Yo lo voy a dejar en me. Los colores son lindos. El azul creo que hace una buena combinación. El escudo y el osito y el arbolito, ok. Me parece en me. ¿Cómo que feo? No me parece feo. No, no creo que me parezca feo. Pero bueno, continuemos. Mira, el padre y el hijo. Como si este no le hubiera metido 8 goles a este. Qué cosas, ¿no? Qué cosas que hasta aquí estén juntos. Qué cosas. A ver. Este claramente padre de este. Pero bueno, ese no es el tema que venimos a hablar hoy. El Bayern. El Bayern. El mantel de adentro. Dentro me molesta un poco, pero el color rojo creo que es bastante lindo, rojo y blanco. Yo lo pondría en lindo, yo lo pondría en lindo. Hay que ser objetivos, bueno, hay que ser objetivos, pero hay que ser objetivos, ¿ok? Tú dijiste que hay que ser objetivos. Tú dijiste que hay que ser objetivos. Tú lo dijiste y yo te hago caso, mi cielo. Yo te hago caso a lo que tú me digas. Yo te hago caso. ¿Así? ¿Así les parece mejor? Así creo que ya está bastante bien. Creo que está bastante mejor, la verdad. Nada, fuera de pedo, el escudo del Barça. Creo que... Es que claro, ya no me voy a meter en temas políticos, pero... Yo creo entre feo y me. O sea, entre feo y me. Yo pondría en me. Creo que hay demasiada cosa en muy poco espacio. Pero para que la gente se enoje, vamos a dejarlo aquí. ¿Ok? Benfica. Volvemos a lo mismo. Demasiada cosa en poco espacio. Me o lindo. Ese escudo, no logo. Sí, a ver. A ver, el Benfica. Yo lo pondría en lindo. O lo bajamos a me. Colores de Portugal. El baloncito con la banderita. El águila. No sé. No, feo no es. Feo no es. Vamos a dejarlo en me. Celtic. Lo siento mucho. Es feo. Para empezar, verde y blanco son colores que a mí no me gustan. Es opinión personal, ¿eh? No es la de ustedes. Es opinión personal. Me parece feo. Me parece feo. Como un trébol de 4 hojas. Sea algo más original. De verdad. En la reunión creativa, alguien no pudo decir otra cosa que un trébol de 4 hojas. De verdad. De verdad no pudieron decirlo. No puede ser, ¿eh? No. Es feo. Es feo y punto.
Chelsea, es muy lindo, es un escudo muy lindo, es mejor que estas mamadas, muy mejor, básico. ¿Qué quieres? Chelsea Football Club, un leoncito y unos balones, ya está. Ya me ficharon, con esto confirmo mi fichaje por el Chelsea. Los leones están sobrevalorados, es que también tiene mucho que ver que el azul es uno de mis colores favoritos. Mira, a mí el del Dortmund, sencillo, uff, no lo voy a ponerme, es lindo, mínimo es lindo. Es mínimo lindo, puede que muy lindo, y dudo si ponerlo en Giroud. Que es pésimo, que sea amarillo lo daña, pero es la esencia, una basura, tu hermana, no. Es lindo, lo voy a dejar en lindo nada más. Everton, madridista mexa, el escudo del Everton es feísimo. O sea, el tono de azul está bien, es el mismo del Chelsea. Pero la torre, las dos madres al lado, es espantoso. Es madridista mexa en toda su expresión. Madridista mexa, y por qué no lo puedo poner más abajo. Feyenoord, F, es que no puedes tener una F en tu escudo. F de feo, ay. F de feo, estoy de acuerdo. F de feo. Por algo le ponen la F. No es lindo. 87, vamos. Es feo. Es feo como una chingada. Es feo. Así como escucharon. Tienen a Santi. No estoy calificando eso. Solo estoy calificando qué tan lindos son los escudos. Nada más. Fiore, aquí está el viejo. En pantalla están viendo el nuevo. Y los que no están viendo el nuevo, pues lo vemos aquí. A mí me gusta mucho. Imaginemos que es este. Aquí sale el viejo, pero imaginemos que es este. A mí me parece muy lindo, me parece muy lindo. Morado es un color diferente. Es muy lindo. Está lindo como mi ex, puede ser. Está lindo. Y ya, Gladbach. Rombito, blanco y negro. La B. Me parece estético el escudo del Gladbach. Me parece lindo. Es facherito, o sea, a una boda yo iría con una del Gladbach. B de vete a la B. Inter, vamos a tomar el nuevo. A mí el nuevo me gusta mucho, pero me gusta muchísimo. I de Inter, M de Milán, y todos unidos. Y con la campaña de I'm Inter. Lo siento mucho, patronas. Giroud es el primero. El primer Giroud. Y la queso. Es hermoso, el nuevo. No el viejo, el nuevo. Y soporten. Parece equipo de la B. No. Estate quieto ya mejor. No. Como que Liverpool. Es hermoso y punto. Juve. Me parece lindo el de la Juve. Es verdad que, a ver, es que esto era superior. Este era Giroud. O sea, si tuviéramos que calificar el anterior, iría aquí. Pero este, a nivel de marca, creo que es mejor. Esto es un logo. Pero yo lo pondría en lindo. A mí me gusta mucho. Real Madrid. Ay, se viene funa. El escudo del Madrid me parece feo. Está, no pasa nada. El escudo del Madrid me parece feo. Tanto lo de la corona como lo que tiene adentro. Es un escudo feo. Y ya, no pasa nada. No pasa nada por decir que el escudo del Madrid es feo. Yo lo pondría en feo. Ya está. ¿Lo cambiaría? Sí, pero no lo van a cambiar. Ponlo en Barça. No. A mí me parece un escudo feo. Pretenciosa con esa corona. Puede ser. Pero sí, o sea... A ver, muy culé, ¿eh? Maldito culé. Momento culé. Es que de verdad, el escudo del Madrid me parece feo. Me parece que tiene demasiadas cosas para hacer un escudo bonito en la actualidad, donde todos los escudos están yendo más a ser un logo que un escudo de un club. Y en eso, el Madrid con la corona y con todos los detalles que tiene dentro, me parece un escudo feo, que tendrá su historia, todo lo que tú quieras. Pero creo que es un escudo feo y que un cambio en los próximos años no estaría nada mal, pero creo que no va a pasar. Por lo tanto, yo lo pondría en feo, junto a Ajax, Feyenoord y Celtic. En categoría madridista, Mex está el Everton, y el Barça tenía que tener su propia categoría y está en categoría Barça. Maldito Charlie Culé, que la categoría sea Barça-Madrid. No. Manchester United. Uf. A ver, voy a decir algo polémico. El escudo del City es más bonito que el del United. El escudo, no me meto en clubes, que no hay diferencia. Este es el padre de este. El escudo del City es más lindo. Yo lo pondría este en lindo y el del City... Es que la puta flor está... No sé, ¿eh? O los dos en muy lindos. ¿Los dos en muy lindos? Sí. Los dos en muy lindos, mejor. Mejor. Marsella. Es una M. El Marsella es el Benzema. El Marsella es el Benzema de los escudos. Benzema se lo dice 9. El Marsella se lo dice M. Y ya, me parece M. En la junta de escudos, el Marsella es M. Esta. 9. A ver.
Milan. Giroud, ¿cómo chingados no? Viva el Milan, coño. Viva el Milan, es Giroud. Es Giroud, la forma del escudo que diga las siglas, el año, la crucecita, los colores. Para mí es Giroud. Es el del Bolonia. ¡Cállese el hocico! ¡Cállese el hocico! Lo peor es que tienes razón. Muy lindo. Muy lindo, ya está. Ya está. ¿Quién le copió a quién? Fuera de pedo, si te metes a investigar, hay un montón de historias de no copiar, pero inspiración de camisetas, escudos, aficiones. Por ejemplo, no sé quién fue a quién que le copió vestir de bianconegro. La Juve al Newcastle o el Newcastle a la Juve. Pero uno de esos dos le copió al otro. El Napoli es lindo. Dos tonitos de azul, blanco, es una N. N. De 9, me parece lindo. Es sencillo, pero me parece lindo. Porto, Porto es feo. Es una esfera. El del Porto es feo. Es feo. Es feo. Club, pendejos. Es feo. Tiene una cosa aquí rara. Todos son círculos, pero este se ve como más gordo. Nada en contra de los gordos, pero, o sea, se ve como más inflado. A mí me parece feo. No tanto para llegar a madridista mexa, pero me parece feo. Paris Saint-Germain. No estamos calificando al club. Estamos calificando al escudo. Es que París de por sí ya es una ciudad sobrevalorada. La Torre Eiffel es uno de los monumentos más sobrevalorados en la historia de la humanidad. Y esto no es debatible. Por lo tanto, yo lo pondría en me. Yo lo pondría en me. ¿Para qué te miento? No, madridista mexano. Madridista mexano. PSV. Colores muy sencillos. Aquí literalmente hay tres que son iguales. O sea, ¿qué? Es que estoy por meterlo a madridista mexa. Es un óvalo, pero horizontal. Ni siquiera como el Milan, que es vertical. Es madridista mexa. El escudo del Mónaco es como cuando haces una cartulina y pones el título, empiezas a ponerlo en grande y ves como que ya se te va a acabar el espacio y ya pones lo último en chiquito. Tiene una corona bastante linda. Ish. Me. Este es un me. Sevilla. Es que esta bola siempre me ha molestado. Tú imagínate que a un niño le haces dibujar el escudo del Sevilla. El carnal se la va a pelar cuando llegue a esta parte. ¿Cómo dibujas esto? ¿Cómo dibujas esto en miniatura, güey? Lo siento mucho, yo lo pondría en feo. Yo lo pondría en feo. La Roma tiene que ir en Giroud por una razón. La Roma tiene que ir en Giroud. Es el único escudo donde hay alguien mamando. Ya está, ya está. Mi único argumento. Remo y Rómulo ahí están mamando. Y ya está. ¿Dónde ves otro escudo así? Tú dime. ¿Dónde? ¿Dónde hay otro escudo así? ¿Dónde hay otro escudo donde hay alguien mamando? No hay. Ya está. Y además, tienen una versión que me encanta. Roma, escudo, loba. Este, güey. Esto es God. Ve esto, por Dios. Esto es God. Tiene que ir en Giroud. No hay de otra. Es re simple. ¿Y qué quieres? Es God, el único escudo que tiene alguien mamando. La loba se llama Luperca, los de abajo se llaman Remo y Rómulo, fueron los fundadores de la ciudad de Roma. ¿Dónde aprendí esto? Assassin's Creed 2. Schalke 04. S04. Un me es simple. Es simple y ya está. No, madridista mexa no es. Totten, Juan. Tottenham. La Tottenham Hotspur. Buah. ¿Dónde ponemos esto? Es un pájaro, güey. Es un pájaro arriba de una bola. Si fuera este, si esto fuera lo que nos encontráramos, si me pusieran esto como escudo, Giroud el primero. Pero no me ponen esto. En su lugar, me ponen esta cochinada. A mí me parece me. No está bien, no está mal. A mí me parece me. No llega feo. Porque me parece original que no sea un escudo como tal, que sea un animal. Y listo. Valencia, a mí me parece feo. Los colores del murciélago, el varón, a mí a la vista me parece feo. Un murciélago. No sé si ponerle madridista mexa. Tampoco me parece feo. Olympique de León. Muchos huevos de poner el león adentro de la O. Pero me parece muy cuadrado, ¿sabes? Me parece bastante cuadradote. No es feo. Me parece me. Brujas. Cuadradote. Brujas. Cuadrafóbico. El del Brujas es lindo, pero ¿sabes qué? Hay poco color. Si fuera al revés, esto blanco y aquí azul con negro estaría God. Me parece lindo el del Brujas. Y el del Galatasaray, una disculpa. Madridista mexa. El del Galatasaray cambió, ¿no? El del Galatasaray cambió. Ah, no cambió.
Sí, Madrid está mexa. Creo que así está bien, ¿eh? Creo que está bien hecho. Está bien hecho. Así cerraríamos el tier list. Déjame, voy a Twitter. Vámonos a Twitter. Ahí está hecho el tier list. Tómenle foto. Vamos a Twitter. Pues esto. Ponemos esto. Seguro alguien se enojará. De hecho, podemos hacer algo. Los que se enojen de manera seria pueden estar apareciendo aquí en pantalla. Los pendejitos. Pero bueno, lo veremos. Nos vemos en la próxima, amigos.